Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Al 100. Como saben, estamos en la semana del aniversario de la universidad. Por eso, vamos a salir al campus a preguntarles a los estudiantes de la UM qué es lo que más destacan de la universidad. Acompáñenme. Esto es Al 100. Esto es Al 100. 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 Bueno amigos, estamos aquí con Josué. Josué, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio arquitectura en el semestre noveno semestre. Ok, dudoso. Como sabrás, estamos, esta semana es la del aniversario de la universidad y por eso la pregunta es, ¿qué es lo que más destacas tú de la UM? Creo que es como ese sentido de servicio, de poner como tus dones, tus valores al servicio de los demás. Creo como que es un énfasis así de la universidad específicamente. Estamos aquí con Nancy. Nancy, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Primer semestre y estudio fisioterapia. Ok, mira, eres de primer semestre. Te platico que esta semana se celebra lo que es el aniversario de la universidad. Tú siendo de primer semestre, lo poco que has vivido aquí en la UM, ¿qué puedes decir? ¿Qué es lo que más destacas de aquí? Pues me gusta que a pesar de la contingencia están reintegrando de nuevo las actividades deportivas como el equipo de fútbol, básquetbol y voleibol. Bueno, estamos aquí con Violeta Peñalosa y muy bien. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Psicología educativa en tercer semestre. Ok. ¿Y tú? Igual. Psicología educativa, tercer semestre. Perfecto. Chicas, como ya han escuchado por ahí de seguro, esta semana estamos en lo que es la semana del aniversario de la universidad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ustedes más destacan de aquí de la UM? ¿Qué es lo que más les gusta? Bueno, a mí lo que más me gusta aquí de la UM es el compañerismo con mis amigos, mis compañeros de clase en especial, que podemos convivir y podernos retroalimentar en las diferentes áreas. Ok, perfecto. ¿Y tú? La convivencia que tenemos con los maestros dentro de la laboral de clases también. Ok, ¿y quieres mandar algún saludo en especial a algún profe? Pues a todos mis maestros que me dan clases. Ok, está muy bien. Bueno, chicas, gracias por compartir sus respuestas con nosotros. Bueno, estamos aquí con Jonathan. Jonathan, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Yo estudio medicina y voy en el primer semestre. Ok, mira, te platico rápidamente. Esta semana se celebra lo que es el aniversario de la universidad. Así que en tu corto tiempo, en lo poco que has vivido, ¿qué es lo que a ti más te gusta o qué es lo que más destacas de la UM? A mí lo que más me gusta y lo que quiero destacar de la UM es el compañerismo que se vive en cada uno de los salones, del comedor, de las áreas verdes. El compañerismo que se vive aquí es algo totalmente especial que solo vas a encontrar aquí en la UM. Qué bueno que has hecho pues buenos amigos y que pues has tenido esa experiencia aquí. Bueno, nos encontramos aquí con Saraí y Eri. Ok, Saraí y Eri. ¿Qué estudian? ¿En qué semestre van? Yo estoy en tercer semestre de medicina. Ok, ¿y tú? Estoy en tercer semestre de odontología. Ok, casi dices medicina. Como que te cambiaste de carrera, ¿no? Ok, muy bien. Chicos, bueno, como ya sabrán o han escuchado por ahí, esta semana se celebra lo que es el aniversario de la universidad. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más destacan o qué es lo que más les gusta de aquí de la UM? A mí me gustan mucho las áreas verdes y ahora el clima está muy, muy favorable. Y yo creo que la combinación del clima y las áreas verdes es fresco y, no sé, bonito. Sí, definitivamente que ahorita estamos con un clima muy agradable y creo que es algo muy destacable de aquí de Montemorelos, ¿no? Esos cambios de climas drásticos que a veces se dan. ¿Y tú? A mí me gusta mucho los fines de semana, en especial los sábados, las actividades, el salir con amigos en la tarde. Yo creo que es lo que más disfruto. Ok, muy bien. Gracias por compartir sus respuestas con nosotros. Bueno, estamos aquí con uno de nuestros pastores, el pastor Cristóbal. Él es docente de aquí de la universidad. Pastor, como sabe, estamos en la semana del aniversario. Por eso yo le pregunto, ¿qué es lo que más destaca usted de la UM o qué es lo que más le gusta? Lo que más me gusta aquí en la UM es la manera como la gente trabaja. Hay mucha unidad, hay cooperación entre todos, entre los docentes. La educación es una educación cristiana que se imparte en todas las escuelas. También me gusta mucho el convivio que se tiene, aunque en medio de la pandemia sí podemos ver cómo se gestiona
los convivios, la iglesia también es algo que me gusta, y encima de todo que este espíritu misionero que caracteriza a la universidad, nosotros como estudiantes, los docentes, los empleados, todos podemos ver este espíritu de misión que tenemos, y eso es lo que más me llama la atención, la misión. Perfecto, pastor, gracias, y creo que eso se ve reflejado en cada una de las carreras, porque siempre tenemos estas clases de Biblia que nos inspiran pues para inculcarnos esa misión, ¿no? Bueno, estamos aquí con el maestro Yair. Profe, como sabe, estamos en lo que es la semana del aniversario, y es por eso que la pregunta de esta semana es: ¿qué es lo que usted más destaca de aquí de la UM, o algo que lo que más le guste? Gracias. Sin duda alguna, la Universidad de Montemorelos en estas fechas lo festeja en grande. Recuerdo mi primer festejo fue cuando fue el 50 aniversario y quedé altamente impactado. Siempre la universidad se preocupa por dejar un buen recuerdo en sus estudiantes de lo significativo que es esta fecha y la gran bendición que ha sido para todos los que hemos estado aquí y los que laboramos y estudiamos en esta institución. Así que cada una de las actividades, los aspectos espirituales, los aspectos sociales que se hacen, los reencuentros de generaciones, son cosas muy bellas que se ven en el campus en estas fechas. Bueno, esperamos que durante esta semana podamos apreciar todas esas cosas que usted nos ha dicho, maestro. Bueno, estamos aquí con César Medina, Nicole Rivera, Uciel Muñoz, Elias Ibneri. Ok, chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudio odonto y voy en tercer semestre. Igual odontología, tercer semestre. Ok. Ok, chicos, todos estudian odonto, ¿no? Bueno, perfecto. Miren, como ya han escuchado por allí, de seguro, como saben, esta semana se celebra lo que es el aniversario de la universidad. Por eso, la pregunta es: ¿qué es lo que más destacan de la UM o lo que más les gusta? Comenzamos contigo. El ambiente de convivencia que hay en el dormi 3 de hombres. Está chido. Bueno, a mí me gustan las actividades deportivas que han estado implementando últimamente. Creo que pues han motivado a muchos jóvenes a que puedan pues seguir pues con actividades físicas y pues de esta forma puedan tener una mejor salud. Eso me ha gustado mucho. Perfecto, perfecto. ¿Y por aquí? A mí lo que más me ha gustado es el comedor. Exactamente, ¿qué es lo que te gusta del comedor? Su dinámica, cómo llegamos, ponemos el gel, pasamos la credencial, agarramos el vaso y luego caminamos, hacemos fila, agarramos la charola, la comida y nos sentamos. Está interesante, peculiar, nunca alguien nos había dado una respuesta así, así que pues qué bueno que eso es lo que más te gusta de aquí. Y para terminar contigo, amigo, ¿qué es lo que más destacas de aquí de la universidad? Pues a mí igual me gusta el dormi, la convivencia y los monitores con nosotros, la convivencia es lo mejor. Wow, ¿te agradan los monitores? Algunos. Oye, exponiendo a los monitores. Bueno, dejamos una encuesta en las redes sociales de qué es lo que más destacan de la UM y estas fueron las respuestas. 10 personas contestaron que la infraestructura, 15 personas contestaron que la enseñanza, 17 la convivencia y 6 la espiritualidad. Así que sigamos festejando esta semana del aniversario de la universidad y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como UM TV en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Déjanos ahí en los comentarios cuál hubiera sido tu respuesta, qué es lo que más te gusta de aquí de la universidad. Yo soy José Díaz y esto fue Al 100. Esto fue Al 100.